Amigos, bienvenidos a un video más de Alemán Garage. Este día tenemos en el taller un Kia Rio del año 2014, el cual el cliente lo ha traído al taller porque tres puertas trabajan bien en las cuestiones de seguros. Vamos a hacer la prueba, pero hay una que no funciona, se la voy a mostrar. Sería la puerta del pasajero, lado derecho. Hacer la misma prueba. Se escuchan las otras puertas, vamos a ver. Pero esta puerta no funciona. Vamos a probar acá, tampoco trabaja, pero la puerta sí cierra, sí echa llave con la mano, pero eléctricamente no trabaja. Así que vamos a destapar la puerta. Para comenzar, nos vamos a ir directo al motor. Una prueba básica, hay que irse al componente, hay que partir del componente. Vamos a ir al componente, vamos a probar su voltaje y sus tierras que le esté llegando. Si le llega voltaje y tierra, pues el motor no sirve. Pero antes de dar un veredicto, vamos a destapar todo esto. No sé cómo se destapa, simplemente hay que hacerlo con mucho cuidado porque algo se puede dañar. Para quitar las tapicerías, yo utilizo estas tres herramientas: una espátula plana, un desarmador plano y un desarmador de cruz o Phillips, no sé cómo le dirán ustedes. Detrás de estas tapitas hay unos tornillos. Hay algunos vehículos que no traen esta tapita. Hay que levantar esta pieza y aquí están los tornillos. Hay otros vehículos que traen unos taponcitos aquí y hay que quitar los tornillos. Hay otros vehículos que traen tornillos aquí abajo. Por lo que veo, este vehículo no los trae, solo trae un tornillo por aquí. Pues se ve bastante fácil. Quitamos aquí, sacamos el tornillo. Quitamos aquí, sacamos el tornillo. Sacamos este tornillo que está acá. Luego sacamos la tapita de la manecilla, sacamos esta pieza para asegurarnos que no hayan más tornillos aquí abajo, aunque muchas veces este tornillo hace la función de los dos tornillos que van acá o los dos que van acá. Vamos a comenzar a desarmar para mostrarles cómo va esto. Luego de haber quitado todos los tornillos, la base esta, el tornillo de acá y este de aquí, únicamente necesitamos una espátula para despegar la tapicería. Metiendo la espátula, hacemos fuerza hacia afuera y los clips plásticos que están aquí van a liberarse. Como ven, la tapicería despega. Hacemos un poco más de fuerza y la tapicería sale por su propia cuenta. Voy a quitarla, ya que no puedo estar grabando y quitando la tapicería con una sola mano. Voy a quitarla y les muestro. Lo único que sostiene la tapicería son estos clips plásticos que están alrededor de ella, luego de los tornillos que vimos. Eso es todo lo que la detiene. Simplemente alamos hacia atrás y quitamos. Haciendo la inspección visual, vemos que el motor está conectado y aún así pues no nos activa el cerrojo. Ahí está. Y las demás puertas si funciona. Vamos a hacer el diagnóstico, vamos a ver si su voltaje y sus tierras están buenos y si todo eso está bien. Pues como dije, hay que reemplazar toda esta pieza que está aquí, ahí adentro. Así que vamos al diagnóstico. Tenemos el diagrama eléctrico y
Acá tenemos los cables. Como mencioné, los cables más gruesos son los del motor. Por experiencia propia, siempre van a venir más gruesos. Ahí está. Tenemos una línea de tierra que alimenta un switch que está dentro del mismo motor. Esto es para echar y quitar llave. Cuando se le echa llave a una sola puerta, esa le dice a la computadora que estás echando llave y activa las demás puertas. Es por un sistema centralizado, para hacer un cierre central. Nosotros vamos a probar estos dos cables, que son los que activan el motor. Vamos a ampliar un poquito más el diagrama. Son los que activan el motor. Sería la línea café con la línea verde. Vamos a poner una lámpara de prueba aquí, o el multímetro, y vamos a ver en la lámpara de prueba que el foco enciende cuando echamos llave y quitamos llave. También podemos poner el multímetro, y al poner el multímetro y echar o sacar llave, vamos a ver que la polaridad se invierte cuando nosotros hacemos la función de echar y quitar llave. Así que vamos a hacer esta prueba. Si observan, ya tengo puenteados los dos pines. Aquí están. Vamos a ver. Esta cosa, ahí están. Son los dos pines de acá. El verde y el café. Vamos a activar la alarma. Y tenemos ahí la lámpara de prueba que enciende para los dos lados. Si pusiéramos un multímetro, vamos a ver que la polaridad se invierte. Con esto yo me doy por servido que el sistema está funcionando y que quien tiene el problema es el actuador, el motor que está aquí adentro. Aquí está, echamos, quitamos y funciona maravillosamente bien. Esta es una forma sencilla de diagnosticar un motor de puerta. Con un foquito o una lámpara de prueba convencional podemos hacer esta prueba. Espero que les haya servido. Manito arriba, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.